celebrem pel·lícules que inspiren llibres que després inspiren sèries. Parlem amb Alberto i Gonzalo, els papis fundadors de l'editorial Dos Bigotes. Buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, bien, bien. Aquí tarde de viernes, acabando la semana ya. Empezando bueno, el finde, por fin. Felicidades por esa tercera edición de Vestidas de Azul. ¿Cómo es trabajar con alguien como Valeria motherfucking Vegas? Pues muchísimas gracias por la enhorabuena. Pues es muy fácil trabajar con Valeria. Hemos trabajado con ella en dos libros, aparte de, bueno, en dos libros suyos, y luego ha participado también en varias obras colectivas que hemos publicado en Dos Bigotes. Conocimos a Valeria pues en 2018, cuando estaba justo preparando Vestidas de Azul. Publicamos el libro en 2019, justo fue a principios de año, así que hace ya 5 años que publicamos el libro. Y después, en 2020, publicamos Libérate. Y pues bueno, pues es un lujo, la verdad. Es una persona que queremos un montón. Más allá de ser autora de Dos Bigotes, es alguien a la que tenemos muchísimo cariño como persona y nos ayuda siempre que puede en todo. Así que pues estamos muy felices, la verdad. 35 años después de la película se hace este libro y 3 años después lo revisáis. ¿Qué tiene de especial esta tercera edición? Pues un poco queríamos... Hay algunas actualizaciones. Bueno, era como una especie de lavado de cara, tanto de pues, una revisión de cada capítulo en profundidad, de ortografía, etc. Pues si nos había colado alguna errata, pero también actualizar, por ejemplo, temas como la ley trans, que en 2019 todavía no había sido evidentemente aprobada. Y ya, mira, ya que estábamos, pues aprovechamos para, desde el principio queríamos haber puesto las fotografías a color del interior, las fotos que nos cedió Valeria, y en esta edición ya sí que están a color. Ya más revisada que esta edición no va a haber, creo. ¿Y cómo ha sido una vez más leer y revisar y volver a recuperar y aprender estas realidades tan difíciles que han sufrido nuestras hermanas trans? Pues un poco justo lo que tú dices, es un aprendizaje continuo y también pues un homenaje y darnos cuenta de las personas que nos han precedido, del camino que han tenido pues que caminar para que pudiéramos estar aquí ahora pues nosotros luchando y disfrutando de derechos que hemos conseguido. Y también, claro, justo hicimos esta última revisión en el contexto de la serie, del estreno de Vestidas de Azul. Entonces también fue curioso porque sí que nos imaginábamos cómo se iba a plasmar el libro en la serie. Y tenemos que decir que hemos visto los 4 capítulos que ya se han estrenado y estamos súper contentos del resultado. Pensamos que es un libro muy necesario y pues a raíz de esto también una serie muy necesaria. O como también tú decías antes, que sí que el libro parte de un documental de los años 80 que reflejaba la vida de 6 mujeres trans en aquella época, pues un documental muy necesario y gracias a eso, pues estas 6 mujeres están teniendo una nueva vida, por decirlo de algún modo. Porque, Alberto, Gonzalo, no acabo de entender, o sea, ¿teníais planeado que coincidiera la tercera edición con la serie? ¿Cómo ha habido un camino paralelo ahí o cómo ha sido? No, justo un poco ya sabíamos, evidentemente la serie ya se lleva fraguando un tiempo, vale, y estábamos sobre aviso, pues evidentemente que se iba a rodar una serie basada en el libro y ya aprovechamos un poco la coyuntura pues para darle ese lavado de cara y quedaban poquitos ejemplares en distribución, así que pues mira, nos lanzamos la manta a la cabeza y hicimos una nueva tirada así bastante grande pues para un poco para las nuevas lectoras y lectores que descubrieran el libro también a través de la serie y sobre todo lo que me parece súper importante y eso la serie lo refleja muy bien, que descubrieran la labor de Valeria también para pues, todo el trabajo de investigación que hay detrás de este libro y detrás de los libros también que hemos publicado de ella, por recuperar las vidas, en este caso, de 6 mujeres, que también te trató Jiménez Rico en el 83, que si quizás si ella no se hubiera empeñado, porque fue un empeño personal en esa labor de recuperación,
pues ahora mismo no estaríamos hablando de ellas. Y lo que decía un poco Alberto, me parece súper, súper importante el trabajo de Valeria en escribir nuestra historia, ¿no? Porque al final, si no lo hacemos nosotras y nosotros mismos, nadie lo hace. Y además también un poco por añadir una cosita, también gracias a todo esto, el documental del 83 está teniendo una nueva vida y está siendo accesible a nuevas personas que quieran verlo, porque en aquel momento cuando publicamos el libro en 2019 se podía ver en YouTube, en fragmentos pues individuales, y podíamos ver como partes... Pero con muy mala calidad, era como complicado, sí. Claro, sí, justo. Y gracias a, pues primero a la publicación del libro y también ahora con la serie, también va a haber mucha gente que pueda ver el documental, que sí que está en alguna plataforma para poder acceder a él. Así que yo creo que también pues todo enriquece, ¿no? Totalmente. Es que al final aquestes històries agafen pols i la normativitat fa que es quedin en els arxius de les distribuïdores, de no sé què, i persones com Valeria, com Alberto o com Gonzalo fan una feina que agraïm totes, tots i totis. Además, hacéis un pequeño cameo, ¿no?, en la sèrie. ¿Cómo ha sido desde dentro? Hacemos un pequeño cameo. Además, nos hizo mucha ilusión porque una vez que ya supimos que una de las tramas de la serie, la trama ambientada en la actualidad, seguía los pasos de Valeria, pues justo después de Veneno. Si os acordáis, al final de Veneno, Cristina le da una cinta de VHS con el documental grabado. Y Vestidas de Azul comienza un poco con ese hilo argumental, y la serie cuenta un poco cómo es el proceso de publicación del libro. Y ahí estamos en el capítulo número 3. Sí, y luego también hacemos otra aparición... Sí, sorpresa. Y ya, bueno, esto lo podéis trabajar, ¿no? Pero bueno, salimos en otro capítulo de la serie, pues el momento en el que ya el libro está publicado. Nosotros, claro, sabíamos de esta serie cuando se terminó Veneno, porque sí que nos contó Valeria que la segunda temporada de Veneno iba a ser pues de Vestidas de Azul. Entonces, como comentaba Gonzalo antes, sí que esta nueva edición llevamos pensándola bastante tiempo, y justo queríamos que coincidiera con el estreno de la serie, pues hacia los plazos pues se dilataron un poco en el tiempo. Nosotros grabamos el cameo que hicimos en el tercer episodio justo en febrero del año pasado. Ha pasado casi un año desde el cameo, así que estamos un poco más viejitos ahora de lo que se nos ve en la serie. Bueno, pero al final, círculo cerrado, que es lo importante. Gracias, Alberto, gracias, Gonzalo. Vestides d'Azul, la sèrie a 3Player, però també el llibre a les vostres llibreries de confiança. Gràcies, chicos, bon fin de setmana. Igualmente, gracias. Chao.